Bien, vamos a empezar haciendo un calentamiento de cardio. Primero muestro los ejercicios. Son salto, ancho de cadera, relajo la rodilla, flexiono levemente y arriba trato de tocar manos. El torso no se mueve, glúteos apretados. Segundo ejercicio, levanto rodillas hacia las manos. Y el tercero, atrás, pateo con talones en la cola. Entonces vamos a hacer 25 del primero. Y voy a elevar rodillas, voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y atrás 10. Vuelvo a la misma, son 25, 10 y 10. Movemos cuello, vueltas completas hacia un lado, recorro bien toda la circunferencia, completas a un lado. Y cambio de lado, completas. Y voy a mover hacia un lado, digo que no, sostengo. Al otro lado sostengo, una vez más. Hacia abajo, digo que sí. Hacia atrás, relajo cuello. Lo vuelvo a repetir. Me preparo para llevar hombros hacia atrás. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y adelante, cuento 8, que los brazos estén relajados y vamos con hombros, abro brazos, vueltas grandes, círculos hacia atrás, codos estirados, me centro en los hombros y en su rotación y vamos a ir adelante. Extiendo palma de la mano hacia abajo y estiro al otro lado. Trato de con la oreja tocar casi el hombro sin tocarlo. Redondo hacia adelante, solamente la parte alta, la cadera está fija. Cadera fija. Ahora hacia adelante. Llevo cadera hacia adelante y hacia atrás. Vueltas completas de cadera, extiendo brazos, fijo ese punto y solo círculos grandes con la cadera. Cola bien atrás, isquios estirados, rodillas también estiradas. Saco cola y meto cola. Vueltas hacia un lado y hacia el otro. Voy a bajar, apoyo manos. Relajo espalda, muevo cadera chiquitito y flexiono rodillas, pies a 45 grados, bajo la pelvis, quiero con la cola tocar el piso y voy arriba, extiendo bien rodillas, las manos están ancho de hombros. Cambio de posición para que me vean bien. La mano de la pierna que voy a estirar va a ir a la línea de la pierna que está de base. En este caso, fíjense en mi mano, va a ir a la línea de la pierna que está flexionada. Estoy haciendo fuerza con mis dedos adelante y abajo la cola. Lo voy a hacer sin brazos, cola atrás, cola abajo, levanto brazos del piso, lo muestro de lado, bajo bien la cola,
cola abajo. Imagino una pelota por delante, extiendo los brazos lejos y atrás, subo cola, bajo cola. Voy a buscar pies a 45 grados, las rodillas van a flexionar hacia afuera. Flexiono arriba el torso, trato de buscar sentarme, rodillas bien abiertas. Palmas juntas, busco balancear. Siento el peso como va hacia el glúteo, el cuádriceps que ayuda a sostener. Y extiendo, levanto punta del pie. Rodilla bien estirada. En este momento la cadera está de frente, vamos a poner la cadera de perfil, el pie de atrás se pone en dirección a la cámara y bajo el torso, estiro y largo, trato de bajar, al otro lado lo mismo. Adelante, extiendo brazos, largo adelante. Al medio vuelvo. Trato de sentir aductores abiertos, palmas hacia abajo y voy hacia un lado, palmas hacia arriba, bien lejos, al otro lado. Cadera fija hacia adelante, solamente muevo mi parte alta. Reboto bracitos, chiquito, grande. Meto bien glúteos hacia adentro. Y voy a bajar un hombro. Me tomo de las piernas y empujo hacia adelante a medida que abro más piernas. Estiro hacia adelante, trato de meterme entre las piernas. Arriba despacio, empiezo a juntar pies. Empiezo a juntar pies para ir al piso. A buscar la posición de tabla para mover circularmente mi cadera, rechazo bien con los brazos, círculos grandes arriba y abajo, dibujo círculos con la espalda, al otro lado, manos ancho de hombros, abro rodillas un poco y arriba, gato enojado y contento. Inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Vamos con calentamiento de hombros, arriba y abajo, estirado los codos, solamente son los hombros los que se mueven. Círculos hacia adelante y atrás con hombros. Recuerden rechazar bien el piso. Y voy a llevar el peso un poco hacia adelante, siento cómo va hacia las muñecas y atrás. Balanceo circularmente, voy adelante, le llevo peso a las muñecas y voy atrás. Estoy calentando muñecas, círculos a un lado y al otro entonces. Y apoyo dedos para mi lado, trato de buscar sentarme con la cola sobre los talones y siento cómo estira. Doy vuelta las manos. Llevo el peso hacia adelante. Voy a buscar rechazar y levantar rodillas con cola en peines apoyados. Dejo caer la cabeza y bajo lento. Lo repetimos.
Bien, vamos a hacer body wave hacia adelante, extiendo brazos, cola apoyada en los talones, bajo bien la cabeza, redondeo y lo primero que voy a buscar va a ser apoyar antebrazos, voy adelante con el torso, levanto cola, al ras del piso la cabeza y ahora voy a buscar apoyar mis hombros para ir a una cobra. Entonces de antebrazos paso a hombros y arriba codos del piso, cobra. Para la vuelta atrás es al revés, es primero hombros, después antebrazos y fuerza hacia atrás con el centro. Repetimos. Lo podemos hacer con cobra o sin cobra. Sin cobra sería de esta forma y ahí busco volver o con cobra. Levanto el torso del piso. Vamos con cobra. Adelante, al ras del piso. Codos, hombros, arriba. Extiendo, alejo los hombros de las orejas. Y vuelvo al revés. Hombros, antebrazo y arriba. Bien, a continuación vamos a hacer un ejercicio de piernas donde también involucramos el centro. La idea es buscar hacia atrás de nuestra pierna apoyada. Vamos en línea recta con el torso hacia adelante y busco circularidad atrás. Estoy involucrando abdominales también y adelante. Esta es mi pierna buena, por lo que puedo llegar bien arriba, alto, atrás. Se los voy a mostrar de frente. Al otro lado, arriba, circular y adelante. Lo hacemos más o menos 10 veces con cada pierna. Estoy involucrando abdominales, rechazo bien con los brazos, que no se aflojen los codos. Y las variantes pueden ser que apoyemos el antebrazo de la pierna que está elevada. Apoyo ese antebrazo y el otro estirado. Adelante y atrás. Al otro lado lo mismo, primero hacemos con brazos extendidos y después apoyamos antebrazos. Abajo apoyo antebrazo. Relajo y estiro. Vamos con abdominales, piernas a 90 grados, brazos, posición de arado, codos hacia arriba, arriba la cola, puedo o no tocar atrás y vuelvo. Me puedo ayudar con manos o no, voy fijándome la fuerza que tengo, me siento, busco arriba, busco la vela. Y vuelvo. Arriba la cola, fuerza con la panza, glúteos. Vamos a hacer 8. Una opción sería apoyar con antebrazos en vez de manos de arado, apoyo antebrazos y arriba la cola.
Me preparo para hacer abdominales cortitas, brazos al costado del cuerpo, elevo piernas, rodillas bien estiradas y arriba el torso. Quiero tocarme las rodillas, me miro el ombligo. Pruebo con rodillas flexionadas. Vamos a hacer en total 20. Es importante también acá que esté bien apoyada la espalda para el ejercicio que sigue. Elevo brazos, piernas a 90. No hay hueco en mi espalda y empiezo a bajar. Voy probando. Reboto cuando llego abajo y arriba. Cuando bajo, bajo más. Esto es todo trabajo de centro que nos va a ayudar a invertir en el pole. Vamos a extender pies o a buscar empeines para distraer a la mente y que no duela el ejercicio en cuádriceps y abdominales. Me abrazo, masajeo piernas hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Por último, vamos a hacer un trabajo de fuerza abdominal de exótico, en donde van a caminar con piernas extendidas y levantadas. Fíjense en cómo apoyo las manos. Cuando se levanta una cadera, avanzo con la mano y camino. La idea acá es que no se flexionen rodillas y haga fuerza con el centro. Lo muestro del otro lado. Las piernas van a ir a 90 con respecto al torso y camino. Se levanta una cadera y camino. Balanceo con piernas. Les voy a mostrar un ejercicio de piernas también, donde me voy a poner en la misma posición, pero voy a hacer relojes a una pierna. Entonces, piernas a 90 con respecto al torso, rechazo con manos. Y voy a buscar la circularidad del reloj hacia adentro. Círculo y arriba, círculo y arriba. Muy bien, chicas, traten de estirar después de cada clase y espero les haya gustado.